este Mundial de México 86, la mejor Copa del Mundo que la selección mexicana haya tenido en toda su historia. Partido tras partido, la adrenalina de los mexicanos crecía, 3 victorias y 1 empate. Los fotógrafos y cronistas del Universal documentaron el mejor Mundial de México a la fecha. En ese lapso de ese Mundial, veías a la gente tan emocionada, veías por donde quiera banderas, veías México, y fue una cosa tan bonita, pero pues, bueno, lo que tenía que pasar, pasó. Yo siento que el periodismo lo desempeñé mejor como con mis fotos que se publicaron aquí en el Universal. Nos exigían que teníamos que hacer el mejor periódico de México. Yo, si volviera a nacer, volvería a ser reportero gráfico. El deporte para mí ha sido lo más importante que hay en México. Mueve las masas. México llegó por segunda vez en una Copa del Mundo a cuartos de final. Entonces todos nos empezamos a apoyar en Hugo Sánchez, a recordar a Hugo, el mejor jugador que ha tenido México. Y ver la emoción y la alegría de toda la gente fuera del estadio, dentro del estadio, el partido inaugural, jugar, todos los ojos del mundo estaban viendo ese primer partido contra Bélgica, tener la oportunidad de meter mi primer gol y único gol que logré en el Campeonato del Mundo y que México ganara, o sea, fue grandioso. No se me olvida esa imagen de él, veía yo los entrenamientos, los muchachos, le ponían ganas, de veras que fue una selección muy especial, fue un partido muy especial, que México hubiera ganado ahí ese partido, cuando menos ese partido lo hubiera ganado ahí. Ese partido ocurrió el 21 de junio de 1986. México enfrentó a Alemania en Monterrey en cuartos de final. Tras 90 minutos empataron a 0 goles, vino la tanda de penales. ¿Cómo recuerdo al portero Larios? Yo estaba atrás de la portería. ¿Cómo lo recuerdo que cuando silba el árbitro ya para decidir los penales, vi la cara que puso Larios, que en cuanto lo vi, no sé, me dio ya una mala impresión, dije, seguro que perdemos, seguro que se pierde. Y eso fue. Fue así como el Universal documentó el que hasta la fecha ha sido el mejor Mundial de México, donde la selección mexicana llegó hasta cuartos de final. Ahora en el Mundial de Brasil, México intentará rebasar su marca histórica. Dicen que lo mejor dura más de 100 años.